El poder, ahora, dale, que han venido año tras año que vienes aquí, bueno, que estás, pues aportando la música, ¿no? Dentro del Día Nacional de la Banda. ¿Cómo te sientes esta generación que se está viviendo de los cambios de música, tanto de la ranchera, de los corridos, o sea, todo lo que está saliendo diariamente? A mí me encanta y estoy súper de acuerdo con la nueva generación porque ha llevado el género a niveles globales, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que merecíamos porque realmente tenemos muy buena calidad de música, tenemos mucho folclore y creo que era necesario que el mundo entero conociera nuestra cultura. Y qué bueno por las nuevas generaciones, qué bueno por la nueva música, qué bueno por los nuevos compositores. Estoy ansioso de trabajar con todos ellos porque creo que por ahí debemos de ir todos, ¿no? O sea, en vez de cerrarnos o en vez de a lo mejor dudar de lo que está haciendo la nueva generación, creo que debemos sumarnos y ver, o sea, los niveles a los que ha escalado y aportar, contribuir también con el género. Una parte muy importante también es el tema de la salud, ¿no? O sea, ahorita Luis Ángel el Flaco salía dando una noticia del cual decía que dejaba de tomar, ¿no? No es el único artista que lo ha hecho, pero ya vienen por generación, ¿no? De que lo están tomando, pues que no es una parte buena por la voz, por todo esto. Claro. ¿Cómo ves tú este tema? Pues que él deja de tomar y unos empezamos a tomar, imagínate. No, a mí me parece respetable, sobre todo porque cada quien tiene que ver o sea, sus necesidades y lo que tiene que hacer para tener un equilibrio en la vida, ¿no? Y de repente sí los excesos te pueden orillar a tomar incluso decisiones, a lo mejor en malos momentos. Entonces yo respeto mucho y admiro su fuerza de voluntad de quien deje no solamente el alcohol, sino cualquier sustancia estupefaciente o lo que sea, porque realmente requiere de mucha fuerza de voluntad. Entonces, mis respetos. Por ahí escuchaba, bueno, que tú también has estado con el tema de la salud en una recuperación. sí, ¿Cómo te estás preparando ahora después de este cambio? Bueno, también porque es importante, ¿no? Que el volver a renacer, dijera, con el tema de salud. la verdad que sí. ¿Cómo me preparo? Bueno, pues ahora vocalizo, por ejemplo, ahora cosa que todos debemos hacer, ¿no? Solo que en el corre-corre, en el que súbete, en el que bájate, se te olvida, ¿no? Sin embargo, me he hecho el hábito de vocalizar y de cuidar cómo aclaro, o sea, cómo limpio mi garganta para no lesionarla, porque ese fue el problema, o sea, que lesioné mi garganta porque todos los días sin exagerar, la uso en una cosa o en la otra, ¿no? Porque bueno, para los que saben, también me dedico a hacer radio, entonces uso la voz en dos carreras que requieren de gran disciplina en cuanto a la voz, ¿no? Pero también requiere de mucho cuidado, entonces es lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué proyectos más vienen para Dal Loreto este 2024? En este año queremos hacer mucha música, ¿no? Mucha música que sea relevante para no solo para la nueva generación, sino para todos los que vienen escuchando ya canción tras canción, sencillo, sencillo tras sencillo. Y yo creo que estamos en un muy buen momento. Yo confío mucho en el proceso, a pesar de que muchas veces puede resultar complicado entender, a ver, espérate, ¿en cuándo o en qué momento? Hay que confiar en el proceso. Entonces, este año quiero sacar mucha música, muchos sencillos, mucha música relevante, incluso con el nuevo género o subgénero del regional mexicano, y que llegue, que conecte, que les ayude a todos los despechados a sacar todo ese dolor que tienen dentro. Pues te deseamos lo mejor, muchísimas gracias. Gracias, Sí, amigo. gracias. Gracias. Ahí está.